Nosotros cerramos un año 2021 con un reclamo el 15 de diciembre frente al PANAL, pidiéndole al gobierno provincial que adelantase la pauta salarial de enero, la última cuota, a diciembre, y por sobre todo el flagelo que tiene esta ley 10.694, que difiere 2 meses los aumentos a los jubilados. Los jubilados han tenido una pérdida de poder adquisitivo terrible, como todos, pero más notoria esto porque le difiere los aumentos. Y bueno, no tuvimos eco. Y obviamente la etapa cerró en enero y febrero es la discusión salarial. Hubo un encuentro, hubo varias charlas, pero obviamente con la cuestión económica, cómo venía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inestabilidad de los precios, una inflación galopante, no había anclajes como para ninguna discusión. Tal es así que el gobierno de la provincia de Córdoba dijo: vamos a esperar lo que ocurra con la paritaria nacional docente. Durante enero, nuestro secretario general, la prensa le preguntaba, y bueno, UPC hace un estudio de varias variables y él lanzó esta cifra de un 60% de aumento de la que iba a demandar a la provincia. ¿Y de dónde sale ese 60%? Es que en eso de que debíamos ganarle a la inflación, nosotros, la inflación del año pasado fue de un 50% aproximadamente, nosotros, nuestro arreglo salarial fue de un 45%, el mejor salario docente del acuerdo fue del 50% a nivel nacional. Entonces esos 5 o 6 puntos suman al 54% que proyecta el Banco Central de la República Argentina, para, lo tiró en enero, como una proyección de inflación, como una expectativa. Entonces de ahí sale la cifra de 60% que tiró Juan Montserrat, nuestro secretario general. Y bueno, eso fue lo que nosotros tenemos ahora como prerrogativa. El día de ayer hubo reunión del Consejo Federal de Ministros y la CETERA fue invitada. Estuvo Juan Montserrat presente. Se tocaron temas de lo que era el protocolo. El ministro Jaime Persic, en sus declaraciones, dijo algo que en varias charlas que hemos tenido, el protocolo en las escuelas realmente se cumplió a rajatabla, porque desde la sanitización al principio, el alcohol, el cuidado en las aulas, todo eso, el distanciamiento se cumplió, mientras que el resto de la sociedad no lo cumplía. Entonces deja esa cuestión de la educación por burbujas y lo lleva a una presencialidad plena con los cuidados de la continuidad del barbijo, la ventilación y el distanciamiento. Bueno, se tocaron 4 temas, los protocolos, como te decía, la continuidad del INFOD, que era el Instituto Nacional de Formación Docente, que era la formación docente situada en la escuela donde está el docente, cosa que no tenga que pagar fuera, se recupera esa situación. Otro punto fue el hecho de que lleguen libros a todas las escuelas y la restitución del plan Conectar Igualdad, que provee de computadoras a los docentes, a los alumnos, facilitando una herramienta que fue fundamental en este tipo de situaciones como la pandemia. Y entonces quedó pospuesta para el día lunes el tema de la paritaria nacional docente. El gobierno de la provincia de Córdoba cita ayer a los gremios estatales, el lunes al CEP y el martes a la UPC. Veremos qué salen de estas situaciones. Los docentes se reintegran el día martes y bueno, y después veremos qué ocurre con esto. Obviamente nosotros decimos que queremos un lugar seguro para las clases, me olvidaba ese detalle de lo anterior. Queremos que todos los que están habitando la escuela estén protegidos por la vacuna, docentes, alumnos. No somos partidarios de pedirle el carnet de vacunación a todos obligatoriamente, sino que trabajamos mucho en la concientización para que no tengamos que sufrir ninguna pérdida humana. Entonces, esa es la posición de la UPC. Y creemos que bueno, se ha avanzado bastante en eso, tenemos mucha
del personal docente vacunado, hay algunos que no, pero tenemos un alto porcentaje y hay que hacer mucho hincapié en la vacunación de todos los niños que aún no están protegidos por esto, ¿no?